Porque no hay mejor manera que lucir un rostro armonioso y natural con el cuidado y las recomendaciones del experto, el doctor López Carrillo. Y está ya en Corea el doctor. Qué gusto tenerte por acá y que te hayas dado el tiempo, mi estimadísimo doctor, porque ya son ya casi las 11 de la noche, ¿verdad? Sí, Luis Alberto, qué gusto saludarte. ¡Auch! Mira nomás. Aquí son las 11:36 de la noche. 11:30, casi las 12. Casi las 12, sí, son casi las 12. A ver, ¿qué parte? Desde acá, mande. ¿De qué parte de Corea te encuentras? Mira nomás, pareces que es responsable de CNN. Yo pensé que eras Anderson Cooper de CNN. Órale, ¿qué parte te encuentras de Corea? Estoy en Seúl, en Corea del Sur. Aquí estoy, Luis Alberto. Pues vine a buscar la mejor tecnología y con mucho orgullo te puedo decir que hemos encontrado una de las mejores tecnologías que estábamos buscando para llevar hasta Sonora. Entonces, pues estoy muy contento porque pude venir a conocer de primera mano de las personas que están desarrollando esa tecnología y que allá luego nos cuentan en Hermosillo, en Sonora, de que viene esto, pues aquí lo vinimos a constatar en Corea. Tú sabes que Corea es la capital, el top ahorita, el skincare. Entonces, aquí vinimos a conocer tanto de fillers como de aparatología que nos vamos a llevar. Con el favor de Dios, ya está todo listo. Te puedo decir que tenemos una inversión de poquito más de 10 millones de pesos en equipo que va a estar llegando a la clínica Bionit. Wow. A ver, por ejemplo, ¿qué nuevas técnicas te vas a traer o tecnología, si puedes adelantar? Mira, la tecnología son básicamente 7 equipos nuevos que acabamos de adquirir acá en Corea. Y la semana que entra estaré, si tú me lo permites, transmitiendo para tu programa desde Viena, Austria. Wow. Donde estaremos también recibiendo, hay una capacitación de unos de estos nuevos inyectables, que es decir, todo lo que es esta, la tendencia, lo más novedoso que hay, estamos buscando, pues estamos capacitando para estarla llevando para allá, para Sonora. Excelente. A ver, ¿cómo ve la medicina estética en otra perspectiva a nuestra cultura en esta capacitación internacional? Porque ya pues nos llevan años luz, pero pues yo creo que todo lo que vas a venir aquí a compartir vas a estar pues a un nivel nacional, internacional, doctor. Mira, de verdad que me enorgullece mucho la forma en la que mis maestros de aquí de Corea me han estado mostrando estas nuevas tendencias, porque estas nuevas tendencias son justamente lo que cada vez que estoy en tu programa te lo comento. Es decir, que estamos buscando un aspecto muy natural en nuestros pacientes. Que nuestros pacientes no pierdan sus facciones, que nuestros pacientes conserven su fisionomía totalmente natural. Entonces, aquí venimos a coincidir con estos maestros coreanos, donde ellos, te digo, están buscando totalmente efectos o resultados, mejor dicho, totalmente natural. Oye, doctor, ¿y la ciudad cómo te trata? Ahí, ¿cómo está Seúl? Me imagino, veo de fondo, se ve muy moderna, ¿no? Una ciudad muy cosmopolita. Bueno, ahorita las imágenes de apoyo que estás viendo son de la planta, de plantas diferentes que he recorrido, pero mira, ahorita lo que veíamos aquí, lo de fondo, es una ciudad muy segura. Gracias a Dios, aquí a uno de los de los amigos, colegas por aquí que nos tocó recorrer las plantas de producción de todos esos equipos, por ahí se le llegó a perder algún pasaporte, que se les cayó. Aquí la cultura es tan segura, nos dicen tú puedes dejar algo olvidado, vas a regresar y eso va a estar en ese lugar. Es una cultura totalmente distinta pues a la que tenemos en el país. Es que la tecnología está por todas partes. Es una cosa impresionante la manera en la que un país puede pues explotar sus recursos en beneficio de su propia población, por supuesto.
Oye, muy americanizado o veo por allá, es decir, parecía que estás en una ciudad de Estados Unidos, pero no, digo, por los sistemas de transporte, los autos, los edificios, las calles, pero no, estamos hablando de Seúl, la capital de Corea del Sur, y que tiene toda esta tecnología y lo que me dices, esta cultura, y vaya, esto es pues exacto, es un orgullo sonorense, y sobre todo tu esfuerzo, pues incansable, doctor, que no paras, que vas a cualquier parte del mundo a capacitarte, ojo para que quien nos está escuchando, y por eso no solo la certificación, sino la capacitación continua más allá de las fronteras para traértelo para Sonora, y por eso eres punto de referencia de Arizona, de diferentes estados que vienen acá contigo, doctor. Así que enhorabuena, de veras, por este ejemplo de pues la capacitación y renovación constante, porque como dice John Maxwell, ¿no? Es decir, ahorita lo más seguro es el cambio en los tiempos que se ha convertido ahorita, pues la técnica de la supervivencia, porque todo ha cambiado y el mundo cambió y no es ya lo que conocíamos. Y tú por eso estás en capacitación constante, doctor. Así que pues vamos a estar al pendiente de cuando vengas para no. Ahora sí que no quemarte todo lo que traes, ya nos anunciaste la inversión, las técnicas, no sé si quieras hablar de alguna promoción, doctor. Pues mira, yo les quiero dejar todas las promociones que tenemos en la clínica Biunit. Aprovechen porque el Buen Fin ya empezó, ya está en la clínica. Tenemos aplicación de Botox con súper descuento. Tenemos meses sin intereses en todos los tratamientos. Entonces aprovechen porque este mes echamos la clínica por la ventana con las promociones que tenemos. Y bueno, la semana que entra, ahorita lo que me decías. La semana que entra, si tú me lo permites, me voy a estar conectando desde Viena, Austria, para compartirte otra parte de lo nuevo que viene. Por favor, por supuesto que sí, vamos a cruzar ahí la agenda y ahorita vamos a moverlo aquí. Y pues felicidades, enhorabuena y para todos los seguidores del doctor, para esa gran comunidad que él ha construido a lo largo del estado y a lo largo del país, para que vean toda la técnica que él va a traer, a estar muy al pendiente de las promociones y de lo que nos va a venir a enseñar y a practicar por acá en Hermosillo. Muchas felicidades, doctor, y eres todo un orgullo sonorense. Sigue por allá capacitándote. Muchas gracias. Un abrazo hasta Sonora. Igualmente, fíjese, Seúl ha sido, vea dónde anda por allá, el doctor está, al menos hace 10 años la ONU lo consideró con una calidad de vida por encima de ciudades como Nueva York, Londres y, por ejemplo, y por Creo debajo de que Tokio o París, para que vea usted cómo está el nivel de Seúl, que apenas por allá, pues no tiene, ¿qué tiene? Como unos 60, 70 años, que es República Corea, después de la emancipación. Vaya ejemplo de actualización. Y eso aplica todo. A ver, usted está viendo al doctor López Carrillo, pero usted, que es médico y que practica cualquier, vaya otra disciplina de la medicina, como abogado, como profesor, como periodista, como ingeniero, ni se diga, cualquiera, estamos llamados a renovarnos constantemente. El mundo cambió. Y eso de que es que yo soy, no sé, un abogado, contador y periodista. Sí, pero ¿hace cuánto saliste de la universidad? Sí, pero ¿hace cuánto recibiste tu título? Sí, pero ¿hace cuánto no nos actualizamos? Tenemos que estarnos actualizando. El mundo lo demanda. El mundo cambió. Ay, la gente quiere otra cosa. La gente ahorita piensa diferente, siente diferente, está interesada en otros temas, nosotros lo vemos aquí en las noticias, por eso ve todos estos cambios y vamos a seguir haciéndolos, porque la gente quiere otras cosas, quiere otros temas y por eso se los damos sin dejar de lado la misión del periodismo. Así que enhorabuena por el doctor y por todas aquellas personas que o tienen muy claro que ese es el sentido de la vida, exactamente, estarnos actualizando y para ser mejores y dar un servicio mejor a los que nos preocupamos y trabajamos prestando servicios en diferentes disciplinas. Porque no hay mejor manera que lucir un rostro armonioso y natural con el cuidado y las recomendaciones del experto, el doctor López Carrillo.